Bueno, como podéis ver, acabo de cambiar de decorado y es que os voy a enseñar todas las películas en Blu-ray y en 4K que tengo de Alfred Hitchcock, que ya sabéis que es un director que a mí me encanta. O sea, toda mi colección de Alfred Hitchcock, porque ya no tengo ni DVDs ni VHS. Y bueno, va a haber packs especiales, ediciones simples, steelbooks, así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho os voy a enseñar todas mis ediciones de Alfred Hitchcock, ¿vale? De las pelis que tengo en Blu-ray y en 4K. Y aquí tengo un invitado muy especial que no lo conocéis todavía, que es Spike, que está aquí. Voy a enseñar pelis, ¿vale? ¿Me dejas? Y nada, para quitarme ya de encima los packs más grandes, os voy a enseñar este que es uno de los packs más especiales que tengo y es esta pedazo caja de Hitchcock con 14 de sus películas. De hecho, las películas que están en este pack también están en este otro, pero bueno, voy a empezar por este. Me lo compré en un Black Friday y tuve que pelearme con un señor para comprarlo y la verdad es que me encanta. Bueno, ya, que me estás mordiendo. Y es en formato libro y bueno, la caja de metacrilato. Y bueno, os la voy a enseñar, voy a abrirla un poco para que la veáis. No sé si hice unboxing de esta edición en el canal, pero bueno, se levanta así. Están los pájaros detrás. Y aquí tenemos este libro, vale, que se saca así. Y aquí dentro nos encontramos con todas las películas, con unas fichas sobre la peli y los discos. Eso, la verdad es que mola muchísimo la edición. Luego, por otro lado, como ya habéis visto, tengo La Mansión de Hitchcock. Esta edición sí tengo un unboxing en el canal, que os lo dejo aquí arriba. Me flipa muchísimo. Es verdad que la primera edición tenía un fallo, ¿vale? Que en vez de una película, creo que Marnie, estaba Chucky. Pero bueno, el pack me parece precioso. Este lenticular que tiene delante con algunos de los personajes de sus películas. Lo he dicho, también tiene 14 películas, que son, voy a decirlas así rapidito: Sabotaje, La Sombra de la Duda, La Soga, La Ventana Indiscreta, Pero ¿Quién Mató a Harry?, El Hombre que Sabía Demasiado, Vértigo, Psicosis, Los Pájaros, Marnie la Ladrona, Cortina Rasgada, Topaz, Frenesí y La Trama. Y bueno, además de eso, tiene un montón de contenido adicional y chuches, ¿vale? Chuches, esas cosas que a mí me gustan tanto. Y es que tiene un montón de postales, storyboards, cartas. De verdad que me parece una edición preciosísima. Que bueno, ahí tenéis el unboxing para que lo veáis, que se abría por aquí y etcétera. Y bueno, antes de pasar a las películas individuales, que son estas, también os voy a enseñar este pack en 4K que salió con las películas de Hitchcock, que son La Ventana Indiscreta, Vértigo, Psicosis y Los Pájaros. Estas son todas las películas en 4K que hay hasta el momento de Hitchcock. Ahora están saliendo de manera individual, bueno, han salido dos de ellas en formato individual, aunque van a salir las otras dos. Y la verdad es que eso, también estoy enamorado de este pack, que creo que también hay unboxing en el canal. Y bueno, aquí tengo un pupurrí ahora, no voy a ir en orden. La primera que os voy a enseñar es Los Pájaros, que es el steelbook más reciente que ha salido con la película en 4K y en Blu-ray. Me flipa muchísimo el diseño, así que eso, a mí me encanta. O sea, si os gusta Hitchcock, creo que estas ediciones son maravillosas para tener. O sea, de verdad, creo que son ilustraciones fantásticas y además es que las pelis se ven muy pero que muy bien. Y bueno, aquí pasó a Posada Jamaica, la única película de Hitchcock que creo que sacó a contracorriente, si no me equivoco. La verdad es que la edición está muy bien, con la funda, el amaray negro. La verdad es que es muy, muy, muy guay esta peli. Y bueno, aquí pasó a esta edición de Psicosis, que sacaron como títulos de terror en este tipo de formato. Psicosis la tenía en otra edición anterior, que bueno, se la regalé a una amiga, porque bueno, ya la tenía en packs, etcétera. Y la verdad es que esa portada molaba también muchísimo. Y bueno, aquí pasó Atrapa un Ladrón. Esta película la tengo dos veces porque ha salido en dos ediciones diferentes, ¿vale? Primero, a ver si encuentro la otra. Primero salió esta edición y tiempo después ha salido esta. Todavía no he podido ver esta nueva edición, dicen que se ve muy bien, así que bueno, por ahora tengo estas dos ediciones de Atrapa un Ladrón. Y de aquí paso a Crimen Perfecto, una película que está en 3D. Yo no he podido verla en 3D porque bueno, ya la tele 3D que tenía, pues ya, pues la pobre esta falleció, ¿vale? Ya no está. Así que bueno, ya no voy a poder verla en 3D, pero la verdad es que me llamaba muchísimo. De todas maneras, también se puede ver en 2D, así que aquí está la edición. Y bueno, ya sabéis que Hitchcock tiene un montón de películas y no todas pertenecen a la misma distribuidora, ¿vale? Están repartidas entre diferentes: Paramount, Universal, Warner. Y bueno, pues por eso en los packs estos grandes que han ido saliendo de Universal, pues no están muchas de las películas. Aquí tengo cuatro ediciones de Warner, que son Yo Confieso, Sospecha,
Extraños en un tren, que amo esta película, y Falso culpable. Yo ya lo he dicho un montón de veces, mi peli favorita es de Hitchcock, que es Alarma en el Expreso. Estoy deseando que Reel One la edite, estoy deseando que forme parte de mi colección, porque eso es mi película favorita y además es Hitchcock, y además las ediciones de Reel One me gustan muchísimo, así que eso, estoy deseando que llegue esa edición. Y bueno, de aquí me voy a Estados Unidos, y es de donde es esta edición de Con la muerte en los talones. Compraba muchísimo en Amazon Estados Unidos antes, y bueno, me compré este digibook que me encanta. Uy, se me ha caído aquí pues un aviso de no piratees y esas cosas. Y bueno, a esta edición le tengo un cariño enorme, me encanta. Si hubieran sacado todas las películas de Hitchcock en este formato, me las habría pillado. Y bueno, ya para terminar, estos cuatro steelbooks, que son películas que ya están en packs, ¿vale? Pero es que son preciosísimos. De hecho, aquí tengo el de Psicosis en 4K, que salió a la vez que el pack de los cuatro títulos en 4K, y también este steelbook de Psicosis, ¿vale? Pero en Blu-ray. Me encanta el diseño, me flipa. O sea, no sé cuántas veces tengo Psicosis. La tengo 25.000 millones de veces, la película. Y bueno, por aquí otro steelbook de pájaros, me flipa. O sea, este diseño me flipa, de hecho es que os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar porque es maravillosísimo. Y bueno, es que aquí tenemos a los pájaros, y cuando lo abres, o sea, mirar la parte trasera, qué bonita es, o sea, es que es preciosísima. De verdad que este es uno de mis diseños de steelbook favoritos, porque de verdad es que es precioso. La parte trasera me parece arte puro. Y bueno, ya para terminar, el steelbook de Vértigo. Cuando empezaron a salir estos Vértigo, Pájaros, Psicosis, parecía que iban a sacar todos los títulos en este tipo de diseños, ¿vale? Que son un poco más, que son un poco más imaginativos, más creativos, por así decirlo. Pero bueno, luego llegó el 4K y volvieron a sacar otros steelbooks en 4K. Han ido como interrumpiéndoles. No les ha dado tiempo para sacar todos los títulos en un mismo diseño de steelbook. Así que bueno, yo espero que sigan saliendo. Sé que dentro de poco van a salir dos nuevos steelbooks, que son el de Vértigo y el de La ventana indiscreta, que yo estoy deseando que se unan a mi colección. Y creo que con estas ediciones tengo todas las que han salido en Blu-ray y en 4K de Hitchcock en España. Igual se me ha escapado alguna, pero creo que tengo todos los títulos, quizá no todas las ediciones porque han salido muchísimas más, pero sí títulos de películas que han salido. Así que bueno, yo estoy eso, deseando que saquen más, porque Hitchcock tiene una filmografía de escándalo, que ojalá sacasen pues packs recopilatorios o no sé, pero que sacasen cosas, que sacasen un montón de sus películas. Así que nada, aquí abajo en comentarios, de hecho, podéis decirme cuál es vuestra película favorita del director, qué ediciones tenéis vosotros, si tenéis alguna de estas, si tenéis alguna otra edición especial, no sé, me lo podéis decir todo aquí abajo en comentarios. Y como siempre, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo y le deis a la campanita para que os avise en mis próximos vídeos. Subo vídeos todos los días, así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.